¿De qué jugás? ¿Lateral, volante, centrodelantero? ¿Cuál es tu puesto? Buenas noches. Hoy jugué lateral, pero bueno, la verdad que recibimos un gol tempranero y eso hizo que saliéramos a buscar el partido y bueno, por ahí aparecía muchas veces en el área rival por ímpetu de ir a buscar resultados. Matías, buenas noches, felicitaciones por el gol, por la victoria. Recién hablaba con Matías Cardaccio y me reconocía un poco que en el primer tiempo se dieron cuenta que Progreso se venía replegando y que por ahí podía sentir el tema físico y que Nacional lo tenía que aprovechar. Fue un momento clave el hecho de llegar con ese resto para el segundo tiempo y aprovecharlo y bueno, llegar al área de Progreso. Sí, creo que bueno, también el gol de ellos tempranero hizo que por ahí se replegaran un poquito más de lo que por ahí habían planeado, pero bueno, la verdad que nosotros estábamos bien, nos sentíamos bien físicamente, creo que hicimos un buen partido con pelota también, aprovechando por afuera tanto a Brian como a Chori y la subida del Mati, y bueno, creo que pudimos capitalizarlo y dar vuelta a un resultado que habíamos arrancado un partido muy difícil con un gol abajo. Matías, muchas veces este tipo de partidos, cuando te queda de repente el que pasó con Inter, el que se viene ahora la semana que viene, te quedan como en el medio. ¿Cómo se mentalizan también, sabiendo que es importante el intermedio, pero todo el mundo está pensando en la revancha con Inter? No, nos mentalizamos partido a partido nosotros. Sabemos que el miércoles tenemos un partido muy difícil, que bueno, que tenemos que ir a buscar resultados, pero también sabemos que no podemos descuidar el intermedio por la tabla anual, sumamos puntos y bueno, sabíamos que también habían ganado a primera hora, así que nosotros teníamos que sacar nuestro resultado. Pensando puntualmente en el próximo miércoles, ¿cómo se encara ese tipo de partido en una cancha que es una cancha rápida, una cancha grande, donde Inter ya tiene un resultado positivo, Nacional lo tiene adverso? ¿Cómo lo van a preparar? ¿Qué te imaginás vos en lo previo? No, bueno, eso lo empezaremos a analizar mañana cuando Álvaro empiece a planificar el partido, pero ya dimos muestra de que estamos a la altura, de que podemos dañar al rival, podemos dar vuelta a la serie, así que estamos muy confiados por el partido que hicimos el miércoles acá. Es cierto que Nacional en los últimos partidos por Copa Internacional en Brasil no le ha ido nada mal. ¿También es una luz de esperanza de decir también nos podemos agarrar de esto y de los buenos partidos que hemos hecho ya para, por qué no, dar el batacazo de la Copa que podría llegar a hacerlo? Sí, como vos decís, últimamente no ha ido bien en Brasil y bueno, como dije recién, también el miércoles creo que dimos muestra de que podemos neutralizar al rival, más allá de que tiene un gran plantel, así que como te digo, estamos muy confiados y con muchas ganas de que ya llegue el partido. Era importante la victoria hoy, los 3 puntos, segunda victoria consecutiva, para estar sumando también en el intermedio, para sumar el anual y para permanecer ahí en lo más alto. Sí, no podíamos perder pisada porque como dije, a primera hora había ganado Peñarol, tenemos que seguir sumando a 3 para como vos decís, permanecer arriba tanto en el grupo nuestro en el intermedio como en la tabla anual y bueno, y llegar de la mejor manera a la recta final de este torneo.